Anything else? Yes, let me get a classic oatmeal with some honey and the sausage, cheddar, and egg sandwich. Yeah, a classic oatmeal with honey and then a sausage and cheddar, no problem. And do you guys have oranges? Oranges? No, unfortunately we don't. We do have orange juice though. Okay, give me one of those. Get you an orange juice, no problem. That's it. Awesome. Now just take a look at that screen. Does everything look correct? Venti, baking, yes. Cool, then I'll see you right up here. Thank you. You're welcome. Wow. Kind of bubbly. ¿Es eso qué dijiste? Bubbly. ¿Qué es eso en español? Pues es como muy... Anda muy energética, sí. Con energía la mujer. Muy amistosa. Sí, es que así deben de andar los de Starbucks, sí, recibirte bien. Con buena actitud, ¿ah? Esa sí tiene buena actitud. Así es, así debe ser. Me vale Wilson la balacera, dice. Sí, ella se debe haber tomado unos 4 expresos en la mañana antes de venir al trabajo. A ver. ¿Eh? Déjame pongo la tanga. Y sí, parece. Esto. ¿Qué lo ha tomado, oye? A ver. Así. Se me hace. Sí. Así. Sí, ándale. ¿Qué lo hago? Wait, I didn't tell you. There you go. Es una manera más segura de pagar. Eficiente, segura. A todos nos conviene. Is your iced coffee? Is your iced coffee? Vean, aquí mío, ¿por qué? Sí, miren, este pedillo. ¿Este pedillo? Pedillo. Oh, a ver. Pedillo. ¿Qué pasó? Anda muy sexy. Oh. ¿Vale, se pasaron de heavy cream? Okay. No, pues dijiste es heavy cream. Es heavy, es heavy. Ay, está tan riquísimo. Riquísimo. Está riquísimo. Mm. Y es aprobado por Keto. Así es que esto le pongo yo nomás. Es crema pesa heavy cream y el ¿qué es? Y la stevia. Okay. ¿Está los anchos ahí? Ay, déjame revisar. Sí, aquí está. Pedí este, pero le voy a quitar el pan y nomás me voy a comer el huevo y el tocino. Mismo. Oh, no, yo también pedí. ¿Pediste otro sándwich? Sí, tú? Ya bueno. Juan ya, miren, eso pidió su avena y luego otro sándwich. Se me figuraba. Sí, dice que trae un chorro de hambre. So just stuck with this. No, pues, sí. Pues ahora sí, hola, hola, bienvenidos a mi canal, sean todos ustedes, ya regresamos de la vagancia. Ya, se acabaron las vacaciones, ya regresamos a la normalidad. Y ya nos queremos volver a ir, no, no es cierto. No, sí es cierto, pero no, no se puede. Y pues ya, nomás les vamos a dar, pronto hay que darles un update y les decimos más o menos cómo nos fue allá y todo eso, ¿no? De este, porque pues no, no he tenido chancita de platicarles todo el asunto eso de cómo nos fue allá y todo eso, ¿no? Y pues vamos a decirles que nos fue muy bien, todo, la mera verdad, allá hay más precauciones que aquí, ¿verdad? Toman mucho más, muchísimo, más en serio, ¿no? Sí, más que aquí, entonces pues sí, nos sentimos muy seguros en todas partes donde andamos allá, desde el aeropuerto hasta el hotel, tiendas. Al mínimo las áreas turísticas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues sí. Y qué más, así es que pues sí, la pasamos súper bien. Nos duramos, ¿cuánto allá? Casi 10 días. 10 días hicimos, recorrimos varias partes. No les puse en todo, no les puse todos los videos, la mera verdad, porque pues no sé, se me hizo que era mucho y los iba a enfadar, así es que no los puse todos, pero ahí les puse unos poquitos, si gustan ir a verlos, de lo que fue lo que recorrimos pues en la Riviera Maya, en Quintana Roo, que Cancún, ¿no? Como les dice mucha gente, y pues ya. Entonces
pues eso es lo que les queríamos platicar, pues bien pronto cómo nos había ido. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me anda olvidando, Juan? ¿Todo fluyó bien? Sí, todo fluyó bien, muy muy bien, gracias a Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y estamos otra vez. Sí. De regreso. De regreso. Y ahorita déjenme les platico que vamos a para una ciudad que se llama Santa María. Está a 4 horas de donde nosotros vivimos. Vamos a es una reunión muy chica, es una fiesta, pero creo pues muy pequeña, sí, muy pequeña. Es de gente, por lo que es precaución, pues no está pasando. Ajá, sí, pero pues de reunión, así es. Y que vamos a andar todos enmascarados. ¿Y qué más? Ay, pues para allá vamos. Ay, no se me vaya a caer. Estoy bien acá porque estoy deteniendo la cámara, no se me vaya a caer. Y pues otra, déjenme. Ay, 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 se me cae. Y pues también otra cosita que les quería comentar, que estoy bien, bien, bien contenta. Porque por fin, por fin. Ay, ay, ay. Por fin. Por fin, por fin, por fin. Porque por fin ya llegué a mis horas. Estoy tan, pero tan agradecida con todos los que han visto mis videos, los que me apoyan. Se los agradezco de todo corazón. Y pues ya, al fin, ya estoy monetizando. Así es que estoy bien contenta. Solamente, pues, Diosito y mi familia sabe lo... el trabajo que yo le he puesto, la dedicación y todo eso. Solamente ellos saben lo duro, no lo duro, pero lo que le el esfuerzo que le he puesto, la mera verdad. Y pues estoy bien contenta, así es que pues ya, con más gracias a su apoyo. Pues sí, gracias por el apoyo de los que han sido fieles conmigo y a los que apenas andan empezando aquí a visitarme, pues te los agradezco también. ¿Qué más? Sigan apoyando. Sí, sigan apoyándome, les voy a traer muchísimos más videos, tengo muchas ideas. Estas vacaciones ayudaron pues para como que darme ideas y todo eso. Refrescar, sí. Ya regresa uno con ideas y fresco, ¿no? Como para seguirle. Entonces, sí, les quería agradecer a todos ustedes y compartir mi felicidad. Que es un, para mí es un logro. Nunca pensé que lo iba a lograr, pues, o sea, ya voy a cumplir también un año, ya más o menos voy a cumplir un año con el canal también. Así es que pues estoy bien contenta, bien, bien contenta y agradecida, como les digo, con todos ustedes. Y pues ya era algo que también quería compartir con ustedes. ¿Y qué más? Tengo muchas cosas han estado pasando en nuestras vidas últimamente, pero esas se las voy a platicar luego, ¿verdad? Que tenemos muchas. Sí, más adelante, así es que síganse quedando porque hay muchas cosas nuevas en nuestras vidas. Muchos cambios, muchos. Así es que se los queremos compartir, pero eso va a ser más adelante. Y pues ya, déjenme les digo que ahorita vamos a llegar ahí con los compadres, les digo, ahí en Santa María. Y pues ya, ahí nos vamos a arreglar porque pues el evento es de pipa y guante, ¿no, Juan? Se traje. Así nos ven, ahorita espérense, andamos todos, nos bañamos nomás en la mañana, nos pusimos cómodos y vámonos. Pero al ratito, cállense la boca. Brad Pitt, no, si el David Beckham te va a venir guango, ¿verdad, Juan? Sí, no, cállense. Le va a decir Juan, David Beckham, ¿quién? David Beckham del rancho. Y yo pues también, ahí me voy a dar también mi manita de gato, así es que... algo formal. Va a ser formal, así es que nos vamos a echar así todo el 20. Y pues ya, espero que no les haya hecho, sí les hice larga la introducción, pero porque les tenía que compartir varias cositas. Y ahí disculpen que no me quité los lentes, pero no los quiero asustar, no traigo maquillaje, así es que...
para no asustar. Sí, las placas. Sí. Y pues ya, si es que, ay, 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 nos vemos al ratito. ¿Qué les parece? Ya que lleguemos por allá, o si vemos algo por el camino que les quieramos compartir, pues se los grabo. ¿Qué les parece? Vemos. Ahora sí, ya hemos llegado después de 5 horas y 3 paradas. Bueno, ¿cuántas paradas dimos? 2, 1. No. Duramos como 1 hora haciendo línea, que llegamos al al In-N-Out. Era un colonón, pero pues ya, ni modo, nos aguantamos porque ya traíamos hambre y ahí estábamos, pues ya en la línea. Y luego llegué a comprar un regalo, así es que las 3 horas y media, 4 que se hacen en el camino, no, fueron más de 5 horas. No, pero paramos mucho. Sí, paramos mucho, pues es lo que sí pasó. Paramos de más. Pues ya llegamos, nos vamos a bajar, a saludar y todo ese asunto. Y ahorita nos vemos, ¿qué les parece? Ay. ¿Tiene gas? Sí. No, ¿traes gas? Oh, sí, sí. Fíjate que back in the day maybe you would say that, pero ahorita no. Barato el gas. $5 an hour. Estaba barato el gas, pero no teníamos dinero para ponerle, ¿no? Ajá. Pero yo creo que con $5 casi llenaba tu chicarrito. Sí, Benjamín, que no. Mira, ahí va Víctor. Va a llegar ahorita en el Emo. No entiendo cómo pueden, a lo mejor alguien más está yendo para allá para el Emo. You think so? Probably. Ay, no manches. If he invited Jake and them, Jake has his own limo, so it's so Christina. They have their own limo. Across from each other, or next? Well, I think couples next to each other, no? It'd be easier. Nos damos del otro lado? I don't know. On this side over there? Yeah. Cortó las palmas. Sí. Where's the utensil? No, dude, they came out. They came use out. A branch. Use a stick. Como la medieval times, ¿no? Es que era de otra manera. Anda ya desde batallando, Frank, con su saco. Sí, coaster. Siente Victor is very like detailed. This is all stuff from here too. This is all from here. Is it real? Ok, miren los postres. Oh, claro que voy a agarrar, yo creo, uno de cada uno. A ver, ¿cuáles me sugieren? Uno de esto. I wanted some cream. I wanted some cream. Okay. Juan, pónmelo ahí, please. ¿Quieres chat? Ahí tenemos el pan. Espérame, déjame comer. ¿Qué quieres? ¿De leche de burra o de leche de cerdo? No. Está riquísimo. ¿Qué le estás comiendo? Es plan, también de compra. Porque me gusta el que me ha gustado. No, yo le compré, está bien bueno, te lo digo a la mitad. O sea, yo no quiero desperdiciar. Que se muera todo. Que se muera el COVID. Despierta, niña, despierta, mi ángel.
We're doing it in Spanish. Thank you. Who's gonna cut the cake? Janet! Ya viene desciendo y a la luz de día lo cielo. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Víctor! ¡Besos! ¡Que llore! ¡Que llore! Sí se vale llorar. Porque el... A ver, Paola, enseña tu chupete. ¿Qué te pasó? Mira, que era una mosca, pinche sacudito. Ok, les quiero enseñar. Les voy a pasar, nomás que voy a poner música encima porque por lo del copyright, ya saben. Pero les quiero enseñar más o menos cómo decoró aquí el cumpleañero. Híjole, ok, pues ya me vine hasta acá. Ay, a ver, ¿dónde? Acá. Acá me voy a poner a platicar con ustedes. Pues déjenme les digo bien pronto que, pues, todo riquísimo, buenísimo y todo ese asunto. De este, y ya son, como les digo, las 2 de la mañana, ya bien tarde. Todavía sigue aquí la fiesta, todo muy agradable. Les digo que fue una reunión así nomás de pocas personas, fueron como 25 personas, ¿no? Entonces, casi todas las personas ya les han hecho la prueba del COVID, así es que, pues sabemos que estamos con personas que no están infectadas ni nada, ¿no? Y pues ya, les digo, son pocas personas y no estamos todos así de que pegaditos, ¿no? Y ya. Pero, pues ya, muy bonito todo. Le quedó súper hermoso aquí al cumpleañero. La comida riquísima, los postres, ya los vieron que, oh my God, me comí como 10 postres. No les miento, traía muchas ganas porque ya tenía, desde que regresé de vacaciones, que no probaba nada dulce. Es más, ni en las vacaciones comí postre, así es que tenía mucho que no comía ni pastel ni nada de eso. Así es que ahorita me di mi buena hartada y ya. Pero les digo que nos lo estamos pasando muy bien, muy agradable, muy a gusto. Ahorita ya me voy para allá porque está un grupo así como cantando medio de bohemio. Está bohemia la cosa porque como fue un grupo muy chico, pues no, o sea, el cumpleañero dijo, ¿sabes qué? Algo más medio bohemio, que no se vea así como que mucho relajo y así, ¿no? Entonces, por eso me vine acá, me alejé para ponerme a platicar con ustedes. Pero ya me voy a ir porque parece que ya se acabó la música. Ya quedan muy pocos, mira, muy pocos invitados. Allá nomás un grupo, son ni 10 personas las que quedamos. Entonces, ya ven, siempre nosotros de alboreteros somos los últimos, pero... ¿Ah? ¡Divorcio! Ok, ay, ¿cómo en tu divorcio no? Ok, ellos son los que cantan en el putismo. En el putismo. En el divorcio, ¿qué pasa?
Ah, ok, pues ellos son los que cantaron en toda la fiesta y cantan hermoso, hermoso, hermoso. Pensábamos que eran hermanos, pero no, son esposos. Ay, sí, eso está suave. Pero pueden bailar, no me. Pero pues. Algo así como... Subí.